Hay también distribuido a través de la red 3G vídeo bajo demanda, vídeo on demand, ¿no? Que es lo que aparece aquí. Bueno, sobre esto hay muchísimos contenidos, pero son vídeos bajo demanda que realmente no conforman una programación de televisión, no es un canal de televisión en un sentido estricto, ¿vale? Lo que ocurre es que como esto está empezando, podemos ver en el menú de canales disponibles, tanto en España como en el resto de países, que vemos en ese menú tanto canales convencionales en abierto, Televisión Española o la TV3 o Radio o la Televisión Andaluza, como partes de esos canales, es decir, los bucles, los loops, pero también dentro de esa oferta de televisión, vídeos bajo demanda, pero que van concatenados, van uno detrás de otro. En realidad lo que haces es acceder a un canal que puede tener el nombre que quiera, puede llamarse Televisión Andaluza o TV3 o Telefónica, canal Telefónica, ¿vale? Y lo que hay es una serie de vídeos pequeños de entre 5 y 10 minutos de duración que van secuencialmente uno detrás de otro. Bueno, eso se puede meter en una oferta de televisión, ¿por qué no, no? Si es una nueva tecnología, una nueva plataforma, y hay lo que hay, ¿eh? La oferta de momento es todavía limitada. Bien, en todo caso hay otro tipo de tecnología, de DVH, que, como os comentaba antes, utiliza la red de radiodifusión, la utilizan las televisiones en abierto. Sobre esto hay, en Europa, solo dos países que lo hayan lanzado comercialmente. Telecom Italia tiene una oferta de DVH, bueno, Telecom Italia y 3i, que es una compañía con base en Hong Kong, pero distribuye, tiene operadoras móviles en el Reino Unido y en Italia. Telecom Italia también en Italia. Telia Sonera en Finlandia. Y en el resto de países los que hay son pruebas, lo que hay son trials. Telefónica llevó a cabo varios, en España fueron Madrid y Barcelona, con 500 clientes. En Oxford, en el Reino Unido, en Berlín, en Alemania, en Praga, en la República Checa, y ahora sí lo lanza en México y en Perú. El asunto es que, como digo, se utiliza la red de radiodifusión de una televisión en abierto, con lo cual la operadora de telecomunicaciones no tiene ningún tipo de control sobre el cliente. El cliente está conectado directamente a otra red, solo que hay un teléfono móvil a través del cual, claro, puede hacer llamadas de teléfono y es cliente de una operadora, ya sea Telefónica o la que quiera que sea. Bien, bueno, esta transparencia ya básicamente os la he explicado con la ampliación que he hecho de la anterior, ¿vale? Es un proceso de evolución, no tiene por qué ser lineal, tal y como aquí aparece, es decir, desde tecnologías 2,5G inicialmente a la 3G, a la 3,5G, y después da esto la sensación de que inevitablemente vamos a la DVH. En realidad van a convivir las tecnologías que utiliza la red de la operadora de telecomunicaciones, 3G o HSDPA, etcétera, etcétera, ¿vale? En esto hay una evolución en cuanto a velocidad. La 3G, 3,5G en España ya tiene 1,4 megas, que es una velocidad ya respetable. Esto va a llegar aproximadamente hasta 14 megas, ¿vale? En una evolución que va a tardar unos 3 o 4 años. Bueno, pero simultáneamente, y si desde el punto de vista económico es posible, va a convivir con las tecnologías DVBH. Digo, si económicamente es posible, porque la red de las operadoras de telecomunicaciones, las redes móviles, esos van a seguir evolucionando en todo caso, porque aparte de la televisión, pues permite acceder con mayor velocidad, con mayor rapidez a Internet, por ejemplo, ¿no? Ya se puede hacer desde el móvil, pero se trata de que la experiencia de usuario sea mejor. Por tanto, cuanto más veloz sea la red, tanto mejor la experiencia de usuario. Y de eso se va a aprovechar, lógicamente, la televisión en el móvil, la experiencia cada vez más buena, ¿no? Pero el hacer una mejora, una actualización de la red de radiodifusión para que se pueda ver a través de esta tecnología DVBH en el móvil, eso cuesta mucho dinero. Eso cuesta mucho dinero. De manera que, bueno, en realidad no sabemos todavía esto cómo va a evolucionar en los distintos países. Yo tengo buenos datos, por ejemplo, el caso de Telecom Italia, del que Telefónica es el primer accionista,
y nos ha otorgado el poder para negociar en su nombre también los contenidos, tengo buenos datos de la red de VH en Italia y desde el punto de vista económico es algo menos que catastrófico, ¿eh? Pero por ahí está, ¿no? Entonces, una empresa privada que tiene como, en fin, principal objetivo obtener beneficio, un servicio que sufre pérdidas muy fuertes, lo puede mantener solo temporalmente, pero si continúa así a largo plazo, tiene que cerrarlo, ¿no? Entonces, esto no está claro cómo va a evolucionar, ¿eh?, lo de la tecnología de VH. Bien, ¿el por qué no nos adentramos en este nuevo servicio? Bueno, los estudios de mercado siempre hay que ponerlo un poco en tela de juicio, porque, bueno, estas son empresas conocidas, Strategy Analytics, Jupiter Research, hay muchas otras, ¿no?, que preguntan a la gente, a nosotros, por la calle o por teléfono, por el medio que sea, por Internet, ¿qué os gusta ver en el móvil o en Internet, ¿no? Es que cuando te hace una pregunta y te sientes observado, formas parte de un experimento, contestas de una forma, pero no siempre el comportamiento que se tiene en la vida real después, cuando se está utilizando el servicio de manera efectiva y estás pagando por él, ¿vale?, es concorde ese comportamiento tuyo con lo que has contestado previamente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando se ven estudios de mercado, porque las conclusiones no pueden ser tan robustas como aparecen cuando solo tenemos la contestación de una muestra que estadísticamente robusta, es representativa, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado. Pero bueno, en todo caso, los estudios que hemos visto que hay en el mercado, en Europa y en América, lo que nos dicen es que la televisión en el móvil se encuentra, dentro de todo el elenco de contenidos que se pueden visualizar en el móvil, en posiciones altas, entre el cuarto, quinto, sexta posición, como aquí aparece. Y el tamaño del mercado, bueno, aquí también hay que tomar con cautela estas cifras, ¿no? Las estimaciones que tienen a Jupiter Research, una de las compañías de investigación de mercado más importantes para Europa, indican que en unos 3 años aproximadamente la televisión en el móvil en Europa representará 2.700 millones de dólares. Hemos estandarizado yo personalmente la cifra de euros a pasar dólares. Y en Estados Unidos, un año antes, 2010, unos 2.300 millones de dólares, ¿no? ¿Esto es grande o es pequeño? Bueno, pues depende con qué lo comparemos, ¿no? Se parte, en todo caso, de un nivel inicial muy bajo. Los servicios se han estado lanzando, digamos, de una manera seria, el año pasado, en 2007. Aunque la televisión móvil existía desde el 5, desde 2005-2006, pero con una campaña de publicidad y de marketing bien elaborada, con un paquete de canales, etcétera, tiene poco tiempo, poco más de un año, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta eso, esto sería cifra importante, ¿vale? Llegar a 2,3, 2,7 miles de millones de dólares en solo 2-3 años. Bueno, ¿por qué nos hemos adentrado en esto? Hemos visto que las redes lo permiten, el tamaño potencial del mercado parece que no está mal, y en Telefónica hay una política de convergencia de los contenidos, en el sentido de utilizar los contenidos en todas las plataformas posibles. Hay actividades de televisión en España, que le llamamos Imagenio, la televisión por el cable, por la línea de teléfono, en la República Checa también, en unas tecnologías que se llaman IPTV, ¿vale? Esto lo vamos a ver más adelante. Las tenemos también en América Latina a través de todas las plataformas, satélite, cable, televisión en abierto, etcétera. Entonces, lo de la televisión móvil, para nosotros, para Telefónica, es como una extensión natural de cosas que ya se están haciendo. En este caso en particular, el mundo de la televisión. Este sería el mapa, no completo, pero casi, de la presencia geográfica, pero en particular queremos resaltar aquí los servicios de televisión, en qué territorios se están ofreciendo, ¿no? Bueno, en Europa únicamente, en la República Checa y en España, pero hay proyectos de lanzamiento en el resto de mercados. Y en América, a través de ya sea satélite, cable, IPTV o Web TV, Terra, tenemos presencia bueno, en todos los países que ya aparece. Son prácticamente todos, excepto Paraguay, Bolivia, y en el resto yo creo que está en todos, incluyendo Estados Unidos, ¿vale?, donde está Web TV.